Hola, aquí estoy de nuevo. Bueno, aquí en esta esquina estoy frente al skate park, por la esquina donde está el juzgado y letras de garantía. Ya. Y en esta esquina hay, bueno, hay para entrar hay listo tres hospedajes. Hay sushi, hay pizza, hay artesanía, hostales. Ahí hay una casa de lana que se ve muy lindo. Se ve muy lindo. Talleres de acuarela. Fotografía. Está muy alto. Muy bonito. Libros. Venden lana. Está muy bonito. Galería de arte. Acá hay servicio de lavandería. Hay un restaurante que está cerrado. Esto es más artesanía. Pieles de alpaca. Polares, lanas, tallados en madera. Construcciones modernas de lata. Acá las fachadas, como están pegadas a la calle, no se ven así como tan grandes, pero dicen que casi todos los terrenos son hacia atrás. Entonces, si se ve así como una casa muy pequeñita de adelante, probablemente tenga mucho terreno hacia atrás. Aquí hay publicación, publicidad. Voy a ponerle pausa para leerlo. Si le atiende, por si se les necesitan algo. Ahí el fondo, eso que pero, tiene una cúpula arriba. Debe ser un restaurante. Ah, y tiene muchos ventanales. Restaurante. Bar. Está abierto. Restaurante Ventura. Está abierto, pero no hay nadie adentro. Y al frente una residencia. Está bonita la casita de piedra. O'Malley House. Le Mont Vert. Tienda de ropa. Ah, y este edificio era la municipalidad de Puerto Natales. Municipalidad de Puerto Natales. En el futuro haremos trámites por aquí. Hay gente que viene a sacar el permiso de circulación acá. No vamos a hablar de eso. Aquí estamos en la Plaza de Armas. ¿Se acuerda que en la vida anterior había mostrado la locomotora? Esta es otra calle. Vamos a cruzar el parque.
Aquí no corre viento. Aquí no corre nada de viento, así que está muy agradable. No me da hambre, pero sí mucha sed. Te siento mucha sed. Así que siempre estoy pensando en tomar agüita, juguito, bebida, cerveza, vino. Sí, me tomé una Austral Lager con limón. Está rica. Hay algunos locales comerciales. Ahí está el patio de artesanías. Ese es el patio de artesanías. Les conté que son más de las 7 de la tarde, hay 9 grados de temperatura, pero con la caminata yo siento que hace más, y más que aquí no corre viento, entonces se siente súper agradable para hacer caminata, hacer bicicleta, hacer trote, todo tipo de actividad física. Anda pequeñito, voy a tener unos 2 a 3 años, pequeñito. Todavía no enciendan la iluminación pública. Quizás la encienden más tarde. Igual en el video se ve como oscurito, pero no. Y aquí venden recuerdos, los pingüinos, los milodones ahí abajo que parecen osos hormigueros. Yo me preguntaba antes de ir a la cueva, ¿por qué tienen tantos osos hormigueros? Pingüino no he visto ninguno. Aquí venden muchas cosas de camping. Cafetera, gas, soga, termos, ollas, cascos, tirantes, ganchos, recipientes, botas. Aquí ya habíamos pasado. Por aquí, ahí está. Ahí están los bomberos, carabineros. Así que voy a dejar el video hasta acá. Para buscar más lugares donde grabar.